Buenas a todos, bienvenidos una vez más a una nueva edición de Eurasia 1945. Soy Rubén y hoy vamos a hablar de la que posiblemente haya sido la batalla naval más desigual de toda la historia, más o menos unos 13 barcos contra 200, y me refiero al choque de Mejongyang. La batalla de Mejongyang hay que situarla dentro del contexto de la Guerra Imjin, es decir, la invasión del Japón recién unificado al Reino de Corea a finales del siglo XVI. La Guerra Imjin constó de dos fases, una primera invasión de 1592 a 1593, durante la que Japón ocupó la mayor parte del país hasta la intervención de la China Ming, y una segunda invasión de 1597 a 1598, en la que los japoneses se conformarían por conquistar y saquear la mitad sur de la península coreana. La segunda invasión, la de 1597, a diferencia de la anterior, comenzó con una superioridad absoluta de la marina japonesa. La razón fue que la flota coreana, al mando del inepto y corrupto almirante Won Kyun, fue completamente aniquilada a causa de los constantes errores de su comandante en la batalla naval de Cheongjong, siendo hundidos 157 navíos. De esta monumental catástrofe en Cheongjong, tan solo escaparon 12 barcos que constituyeron lo único que le quedaba a la marina coreana. Ni siquiera el almirante Won Kyun pudo escapar con vida porque tras naufragar en una isla fue encontrado y decapitado a golpe de katana por un samurái japonés. El sustituto de Won Kyun fue el anterior comandante de la marina coreana, el famoso almirante Ji Sun-sin. Este viejo veterano de mar, que había sido el artífice de la destrucción de toda la marina japonesa en la fase inicial de la Guerra Imjin de 1592 a 1593, a los pocos años fue víctima de intrigas palaciegas en la corte de Seúl, lo que le costó el puesto de almirante y su retiro forzoso por parte del rey Seongjo. Afortunadamente, el monarca comprendió su error y pidió perdón al almirante Ji Sun-sin, al que restituyó en el cargo para ponerle al mando de lo poco que le quedaba a la marina coreana. La tarea que Ji Sun-sin tenía por delante era completamente suicida, pero lo cierto es que este hombre estaba hecho de una pasta especial. Así que enseguida se puso a trabajar para intentar obrar el milagro, primero depurando a toda la oficialidad incompetente o de alta cuna para sustituirla por mandos profesionales, castigando también el derrotismo y adiestrando a la marinería en las técnicas navales más innovadoras. En poco tiempo, Ji Sun-sin organizó una diminuta escuadra de 120 marineros y 13 navíos, en concreto los 12 supervivientes de Cheongjong y uno recién construido en los astilleros de Cholla, la cual, pese a ser una fuerza muy reducida, era muy competente y eficaz. Añado que estos 13 barcos eran de clase Panoxon o Tortuga, por algunos también clasificados como acorazados, característicos por sus 25 metros de longitud, una mampara de madera para proteger a los remeros en los costados y un castillo central con buena visibilidad, además de estar dotados de varios cañones con capacidad para lanzar proyectiles a entre 500 y 1000 metros. Ahora veamos cómo transcurrieron los acontecimientos en las semanas previas a la batalla. A inicios de octubre de 1597, los 13 barcos de Ji Sun-sin zarparon del puerto de Cholla y abandonaron la seguridad del Mar Amarillo para salir al Mar del Japón. Aquel movimiento fue visto por los japoneses como un intento de retarlos, por lo que enseguida movilizaron a toda la flota para dar caza a las últimas naves que les quedaban a los coreanos. No obstante, todo se trató de una treta de Ji Sun-sin, pues en cuanto los nipones dedicaron los días próximos a concentrar barcos traídos desde todos los lugares a la base avanzada de Orampo, los coreanos se retiraron al estrecho de Mejongyang. El estrecho de Mejongyang era un pasillo de mar entre el continente y la isla de Cheongdo de 250 metros de anchura, cuyo cruce era muy peligroso para una gran flota a causa de sus mareas inestables y sus corrientes cambiantes de norte a sur que fluctuaban de 9,5 a 11,5 nudos cada 3 horas. Como no es difícil de imaginar, Ji Sun-sin escogió este lugar para tender una emboscada a sus oponentes. Y es así como por fin llegamos a la batalla naval de Mejongyang.
El 26 de octubre de 1597, más de 200 barcos de la marina japonesa se presentaron ante el estrecho de Mejongyang al mando de los almirantes Todo Takatora, Wakizaka Yasuharu, Kato Yoshiaki y Kurushima Michifusa. Al otro lado del canal, sin saberlo, estaban los 13 barcos tortuga del almirante Yi Sun-sin. Justo en el acceso, los coreanos habían ideado un señuelo consistente en situar unos pocos pesqueros con civiles desarmados, los cuales, en cuanto vieron a los japoneses, navegaron hasta la costa, desembarcaron y se ocultaron en los bosques de pino. Al ver la actitud cobarde de los coreanos, los nipones picaron el anzuelo y creyeron que sus rivales huían despavoridos, por lo que los almirantes ordenaron a la flota cruzar el estrecho y atraparlos por la retaguardia. Así fue como, ante la imposibilidad de atravesar el pasillo todos los buques al mismo tiempo, la escuadra deshizo la formación y las naves comenzaron a adentrarse en el canal, organizando 5 columnas de 40 barcos que irían en filas de a uno. Gracias a ello, Yi Sun-sin obtuvo una ventaja táctica decisiva, pues en lugar de enfrentarse a 200 buques, los 13 Panoxon lo harían en realidad contra uno, al tener los japoneses que abandonar la boca de salida de manera individual siguiendo el orden. Repentinamente, nada más salir el primer barco del estrecho de Mejongyang, Yi Sun-sin gritó: ¡Adelante! ¡No les tengamos miedo! Y acto seguido, una lluvia de bolas de cañón, piedras disparadas por catapultas y flechas llameantes cayeron sobre el buque nipón de vanguardia, incendiándole y hundiéndole al instante. Lo mismo sucedió con el segundo, el tercero, el cuarto y varios más, que se fueron a pique sin tener tiempo de reaccionar, incluyendo la nave del almirante Kurushima Michifusa, que perdió la vida. Mientras tanto, los buques que todavía seguían saliendo por el estrecho rompieron la formación y dieron media vuelta, colisionando entonces con los que venían detrás, lo que provocó un gigantesco atasco en el que chocaron o quedaron enganchados nada menos que 131 navíos a lo largo de todo el pasillo. Organizado aquel caos, los coreanos se movieron a placer contra blancos inmóviles que destruyeron o hundieron con relativa facilidad. A pesar de que al final los japoneses se desatascaron en la boca de entrada al pasillo y la mayoría pudieron salir después de mucho maniobrar, las bajas eran ya tan elevadas y la moral estaba tan por los suelos que al final los almirantes decretaron la retirada a los puertos de Japón. Contra todo pronóstico, 13 barcos habían vencido a más de 200. Las pérdidas sufridas por los japoneses en la batalla de Mejongyang fueron de 31 barcos hundidos o destruidos y más de 4.000 marineros fallecidos. Los coreanos, en cambio, no sufrieron la pérdida de ningún barco, pero sí 5 bajas, entre 2 muertos y 3 heridos. Aunque la superioridad naval de Japón continuó siendo total en la guerra en Jin, los nipones tardaron tantos meses en asimilar lo ocurrido que la marina coreana pudo aumentar sus barcos y retar en 1598 a la marina japonesa en la batalla naval de Noryang, destruyéndola definitivamente, pese a que en la acción perdió la vida el propio Yi Sun-sin, que por aquel entonces ya era un icono nacional en Corea. Para finalizar, recomendaros mi único libro que no trata sobre el siglo XX y que es La Guerra en Jin, la invasión samurái de Corea 1592-1598 y Ryukyu 1609, que publiqué en el año 2017 con HRM Ediciones. Si os interesa, os digo lo de siempre, que os pongáis en contacto conmigo a través de la página o del canal. Ah, y antes de marcharme, avisaros que hay un programa de casi 5 horas sobre la guerra en Jin en el podcast de Antena Historia de Antonio Cruz, en el que participé hace unos años junto a Ignacio Pasamar. Si queréis disfrutar de una tarde entretenida, os recomiendo escucharlo, como también el resto del contenido de esta magnífica web de podcast dedicada a todas las épocas de la historia. Y hasta aquí el programa de hoy sobre una historia de la edad antigua, medieval y moderna en la que por fin hemos dado un salto a Asia. Como siempre, invitaros a suscribiros a este canal, a darle a like, a dejar vuestro comentario en la caja y sobre todo a visitar mi página web de la Segunda Guerra Mundial, www.eurasia1945.com. ¡Adiós!